Una joven es encontrada sin vida en su casa. Las autoridades primero piensan que todo fue un accidente, pero la familia está segura que eso no fue así, y después de mucho luchar encuentran justicia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México. Acompáñenme a ver todos los detalles. Yusenia Jacqueline Gómez Nucamendi tenía 19 años cuando los hechos que narraremos sucedieron. Era una joven que vivía sola y estudiaba en la sede de San Pedro Buenavista de la Universidad Pedagógica Nacional, en el municipio Villacorso, en Chiapas, México. Yusenia tenía grandes planes para su futuro y vivía una vida normal y feliz. En el año 2018, ella comenzó una relación con un joven de su edad llamado Mauricio. Sus amigos la describen como una chica feliz, alegre, que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Sus familiares, por su parte, dicen que era aplicada e inteligente, y que tenía muchas metas para su futuro. Quería terminar la universidad y ayudar a su familia. Si bien la vida de Eusenia parecía muy feliz, había algo que la empañaba, su relación con Mauricio ya que varias personas cercanas a la joven dijeron que ella había sufrido de varios episodios de violencia por parte de él, ya sea por celos, discusiones o razones las cuales ella no dio a conocer en su momento. El maltrato no había escalado a niveles alarmantes, pero Eucenia había comentado la situación a muchas personas, Exponiendo a Mauricio como un hombre explosivo y agresivo, quien llegó a darle empujones y a sujetarla de forma agresiva durante sus discusiones. El 8 de diciembre del año 2019, la pareja cenó en un restaurante llamado Tomato Pasta en Villaflores, cerca de Plaza Santa Catarina. Durante esta cena, Mauricio le propuso matrimonio a Yusenia. Y ella le dio el sí con mucho entusiasmo. Esto se supo gracias a una publicación que ella hizo en una de sus redes sociales, donde expuso una foto del anillo y colocó en el pie de la foto lo siguiente. ¡Qué bonito detalle! Me encantó. Y más que el lugar fue donde fue nuestra primera cita. Anillo de promesa. La última vez que la familia supo de Yusenia fue antes de esta publicación, gracias a una llamada que ella le hizo a su madre, donde le comentó que quería volver a Plata del Carmen, su ciudad natal, para poder seguir desde allí con sus estudios. Pero menos de 24 horas después de esta publicación, en la cual amigos y familiares felicitaban a Yusenia y le decían que estaban muy felices por ella, todo cambió. Yusenia fue encontrada sin vida dentro de su habitación en su vivienda en Villa Corso. Las autoridades fueron a la vivienda tras una llamada. No especificaron quién había hecho esta llamada ni tampoco qué había dicho, pero lo que sí fue que ellos entraron en la vivienda y encontraron a la joven sin vida. En un primer momento la Fiscalía de Chiapas dijo que todo se trataba de una muerte accidental. Supuestamente la causa de la muerte de Yusenia había sido una broncoaspiración de los alimentos que había comido la noche anterior con su pareja, y se determinó que todo había sido un accidente. Pero cuando la familia de Yusenia se enteró y ellos tuvieron contacto con el cuerpo de la joven, se dieron cuenta que esta hipótesis era completamente errónea. Se dieron cuenta que el cuerpo de Yusenia tenía varias señales de violencia, así que comenzaron a exigir a las autoridades que hicieran una mejor investigación. No solamente exigieron directamente a las autoridades, sino que también lo hicieron a través de las redes sociales. Comenzaron a publicar diferentes videos, fotografías de Yusenia y también algunas publicaciones donde explicaban todo lo que había sucedido. Y porque ellos creían que la muerte no había sido accidental. Con toda esta presión, las autoridades a cargo del caso decidieron investigar un poco más y se dieron cuenta que en efecto la hipótesis de la broncoaspiración era completamente errónea, y desde ese momento la muerte de Yesenia comenzó a investigarse como un caso criminal. La Fiscalía General del Estado anunció que comenzaría con todas las investigaciones pertinentes, y aclararon que a partir de ese momento se haría todo con una perspectiva de género, un punto para la Fiscalía importante que lo llevaría a la justicia. Se pusieron en contacto con conocidos y familiares de la víctima, y además hicieron una serie de análisis forenses para poder tener un resultado específico de cuál era la causa de la muerte. Estos resultados forenses nuevos arrojaron que Yusenia había sido víctima de violencia, y además de eso, de una violación. Tenía dos luxaciones cervicales, las cuales demostraron que la causa de la muerte había sido estrangulamiento, y no la broncoaspiración como se especuló al inicio. Teniendo estos resultados, comenzaron a tomar el caso con mucha seriedad, y el principal sospechoso era la pareja de la víctima. Esto se suele hacer en la mayoría de casos cuando hay violencia sexual en los cuerpos, y además, como todo se había dado en un entorno que supuestamente era seguro para Eusenia, tenían que cerciorarse de que no fuese alguien que ella conociera. Adicional a esto, la última persona en verla con vida había sido Mauricio en su cena de la noche anterior, por lo que las autoridades fijaron todo su esfuerzo en poder hablar con él. La familia de Yusenia también dijo que Mauricio no se había acercado a ellos para darles el pésame, ni tampoco se había preocupado en saber qué le había pasado a su en ese momento prometida. Unos días después de haber encontrado el cuerpo de la víctima, Mauricio, de 23 años, era buscado por la fiscalía por todos los lugares posibles. Lo encontraron en un domicilio particular en Valle Dorado, Tuxtla Gutiérrez. Los oficiales declararon que allí él había huido luego de cometer el crimen, esperando esconderse de las autoridades. Sin embargo, no hay ninguna declaración del acusado donde él afirme que se estaba ocultando o que había huido. Sin embargo, su ausencia, luego de que se revelara la muerte de Eusenia, levantó infinidad de dudas y sospechas. Fue encontrado en una de las habitaciones de esta vivienda donde se le leyeron sus derechos y se procedió con su arresto. Desde ahí fue trasladado al municipio de Villaflores, para ser puesto a disposición del juez de control, y así establecer su situación jurídica. Mientras el caso de Yusenia se iba dando a conocer en los medios de comunicación, no solamente en México, sino también de manera internacional, comenzaron distintas protestas en favor de la víctima y de su familia, donde varias asociaciones, especialmente feministas, pedían que se hiciera justicia por la joven. Que la muerte no quedara impune y que se le diera el máximo castigo a su agresor. La fiscalía dijo que se activaría el protocolo que se utiliza a nivel latinoamericano cuando se tiene una muerte por razones de violencia de género, lo cual calmó en gran manera las protestas, ya que las personas creían que al fin se haría justicia de manera clara para Yusenia y su familia. Muchos estaban descontentos porque al inicio se quería hacer ver que todo era un accidente, y no sabían por qué las autoridades querían dejar la muerte de Eucenia de esa forma. Pero al final el fiscal dijo que ellos tenían todas las pruebas, no solamente las pruebas forenses del cuerpo, sino también varias entrevistas a personas que conocían a la pareja, pruebas periciales, pruebas psicológicas, que los ayudaron muchísimo a que les dieran la orden de aprehensión en contra de Mauricio y que les ayudarían más adelante en el juicio para que este hombre recibiera la máxima condena posible. Por su parte, Mauricio continuó alegando su inocencia y negó haber estado en el momento de los hechos. Afirmó que luego de su compromiso dejó a Yusenia en su casa y fue a su domicilio y que no supo nada de ella hasta que lo arrestaron. Pero siguió sin dar una explicación sobre su ausencia luego de un día tan importante como el compromiso, como tampoco se sabe la razón por la cual al hacerse pública la muerte de Eusenia, él no apareció en la escena ni se contactó con los familiares de la víctima. Toda esta situación tan misteriosa le abrió las puertas a la Fiscalía para poder tener un caso fuerte, donde para ellos el único responsable debía ser Mauricio. El caso que se presentó se afianzó en los antecedentes de violencia que tenía el acusado con Yusenia. Se cree que ese día hubo una discusión, quizás impulsada por los celos en la cual Mauricio perdió el control, y terminó estrangulando y violando a Yusenia. Al ver lo que había ocurrido, huyó sin llamar a la policía y a nadie más. Otra hipótesis que también se maneja es que ese día Mauricio quería mantener relaciones sexuales con Yusenia, pero por algún motivo ella se negó. Él, muy enojado, la violó y luego de eso la estranguló. Cuando se dio cuenta que ella ya estaba sin vida, huyó del lugar sin decirle nada a nadie. El caso de Yusenia acaparó muchos titulares, muchas portadas y muchas publicaciones en medios de comunicación en digitales. Durante dos años se siguió con todo el proceso en contra de Mauricio, y fue hasta febrero del año 2022 que al final se dio un veredicto. Mauricio fue encontrado culpable del feminicidio de Yusenia y fue condenado a 40 años de prisión y una multa de medio millón de pesos, la cual deberá pagar a los familiares de la joven, los cuales serían más o menos 25 mil dólares. Luego del anuncio de la sentencia, los familiares y amigos de Mauricio se manifestaron pacíficamente ante el juzgado del Centro de Readaptación Social de Sentenciados número 8 en Villaflores, esto para exigir la liberación del acusado. Ellos aseguran que todo ha sido injusto y malversado, puesto que mantienen la veracidad de la inocencia del hombre. Pero esta no sería la primera vez que los conocidos de Mauricio alzaron la voz en todo el proceso. Durante una audiencia pública también colocaron pancartas y gritaron pidiendo libertad para él. Además, varios de ellos declararon ante la prensa que no existían pruebas suficientes para demostrar que Mauricio estaba detrás del crimen. Algunos creen que Mauricio no fue más que un chivo expiatorio de la Fiscalía que las autoridades utilizaron para quedar bien ante las protestas que se estaban dando. Otros afirman que él fue el asesino y que se ha hecho justicia. Por su parte, la familia de la víctima se encuentra complacida con los resultados del juicio. Algunas personas celebran que la justicia finalmente funcionó para una víctima, pero siguen resaltando la falta de justicia en muchos otros casos más las cifras de maltrato doméstico y violencia de género son abrumadoras, sin tener en cuenta que hay muchas cifras las cuales no son registradas oficialmente. Hay una realidad muy amplia en la cual muchas mujeres no denuncian lo que les sucede. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. En su momento cuando todo sucedió, el caso de Yusenia fue muy seguido en todas las redes. Especialmente cuando la familia decía que no había sido un accidente, que no había sido una broncoaspiración y al final lograron que se determinara que en efecto había sido un asesinato y luego ya de todos estos años del proceso se pudo declarar culpable a una persona. Hay muchos que siguen creyendo en la inocencia de Mauricio y muchos otros que no. Al final la justicia determinó que él era el culpable del asesinato y la violación de Yosenia y tendrá que pasar muchos años en la cárcel. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis redes sociales se me encuentran como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter e Instagram, me pueden seguir por allí. Y sin nada más que decirles, nos vemos hasta otro caso. Adiós.